morir. Ella de alguna manera presentía su fin. Pobre hermana. Pobre. Wat een slechte dag vandaag. Niemand is gekomen. Ja, en dit is ook nog vies. Oh, ik kom meteen. Tot zo. Komt u binnen. Mevrouw. Goedenavond. Wilt u iets drinken? Disculpe, no hablo su idioma. Oh, pardon. Ik spreek geen Spaans. Yo no habla español. No habla español. Por favor, llevo caminando horas. Tengo hambre. Yo caminando horas. Wandelen. Parlez-vous français? No. Do you speak English? Por favor. Quiero comer algo, comer. Ah, iets te eten. Wacht even. Te vas a pasar la vida al lado del teléfono. Es que presiento que mi hermana está en problemas. Pobrecita. Pobrecita, ¿qué? Por favor, Constanza, no te pongas así. Ya tendremos noticias de tu hermana. ¿Pero cuándo, tía? ¿Cuándo? La busca un señor, doña Rebeca. ¿Un señor? ¿Quién es? Me dijo su nombre, pero se me olvidó. Perdone. ¿Quién podrá ser? Está bien, dile que pase. Pase usted. ¡Estéfano! ¡Tú aquí! ¿Cómo va todo, Rocky? Bien, señor. Ya todo está listo para la cena. ¿Te confirmaron su asistencia a todos nuestros invitados? Sí, señor. También los señores de la fundidora vendrán con sus esposas. Bien, Rocky. Quiero hacer la presentación oficial de mi esposa como corresponde. Debo confesarle que hay mucha curiosidad por conocer a su esposa. Como no es de por aquí, la encontramos en circunstancias tan... ¡Cállate! ¡No vuelvas a repetirlo! ¡Mi esposa Cintia no tiene pasado! ¿Oíste? Nació el día en que llegó a esta casa. Dices bien. Cintia, mi reina. El día que entré a esta casa, volví a nacer. Hoy vas a lucir como lo que eres, una reina, mi reina. ¿Y el asunto pendiente de la capital? Me tiene nervioso este retraso de la firma del convenio con nuestro nuevo socio. Entonces trabajaremos juntos en ese negocio. Claro, mi reina. Vamos a tener que viajar a la capital. Andrés del Valle está grave en el hospital. Así que iremos a verlo allá. Mayan, tu venganza está cerca.
Pero, Estefano, me has dejado muda de asombro. ¿Qué haces en México? Vine a buscar a Kate. ¿Por qué no me llamaste avisándome que vendrías? Bueno, quería darles la sorpresa. Pues a Keta no podrá verla. ¿Por qué? Porque se fue a Ámsterdam a buscarlo. No es posible. Pues así es. Y hasta ahora no se ha comunicado con nosotras. Bueno, por lo visto los dos tuvimos la necesidad de vernos. Sí, eso se oye muy romántico. Pero ella espera encontrarse con Jean-Pierre, no con usted. Con permiso. Ay. Rebeca, vine hasta México porque quiero decirle a Keta personalmente que el hombre enamorado que le he escrito todo este tiempo soy yo. Y no Jean-Pierre. Creo que fue un error engañarla de ese modo. No sé cómo vaya a reaccionar frente a ti. Yo estoy seguro que me va a perdonar. Es más, vengo a pedirle que se case conmigo. No veo el motivo para seguir ocultándoselo a Susana. Ella debe saberlo. Por mí puedes decirle lo que se te antoje. Me tienes sin cuidado. Bueno, ¿y ahora por qué la tomas contra ella? Vaya, ¿te parece poco que esté a cargo del infeliz y Andrés del Valle? ¿Cómo has dicho? Susana atendiendo a Andrés. Sí. Creo que es más normal que ella esté en el hospital a que estés tú, ¿no crees? Porque si piensas que te creí el cuento de tu visita acompañando a Cristina, estás muy equivocada. He tenido que aceptar esta mentira tuya para no descubrirte ante tu propia hija. No sé cómo puedes mirarle a la cara. Mira, no empieces a molestarme. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se debe el honor de esta visita? Iré directamente al grano, licenciado Landa. Venimos para iniciar los trámites de nuestro divorcio. Andrés. Andrés, sé que estás despierto. ¿Por qué me tienes miedo? Ivonne. ¿Vive? Sí. Pero no será por mucho tiempo. Fue menos afortunada que tú. Larga historia que después le voy a contar. No, cuando se lo diga a Guadalupe. ¿Cómo encuentres a Andrés? Cada vez mejor. Se pondrá bien. Puede estar tranquilo. Con permiso. Thank you.
se levantó, mi reina. Te felicito, Cintia. Anoche estuviste maravillosa. Qué bueno que no te hice quedar mal. Mi reina, ningún hombre tiene la suerte de estar casado con una mujer como tú. Porque tú me amas, ¿verdad? Ya sabes que sí, Mariano. Además, te debo la vida. Tú me perteneces en cuerpo y alma. Desde que mis hombres te encontraron casi muerta a la orilla del río. Sí. Cuando desperté me encontré en esta casa y a ti... mirándome. Desde que te vi, supe que serías para mí, Cintia. Pero tú sabes que ese no es mi nombre. Y que tengo un pasado. No me interesa ni quién fuiste, ni cuál era tu nombre. Me interesa quién eres. Cintia Robles. ¿Qué habrá pasado con Bora aquella noche? Seguramente se ahogó. ¿Y ahora en qué piensas? En ti no. En ti, mi amor. Solo en ti. Susana. Susana, necesito, por favor, que venga. Claro que sí, doctor. ¿Qué pasa? Se trata de Ivonne del Castillo. Está en la sala de terapia intensiva. Hay algunas alteraciones en su ritmo cardíaco. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios. Es Susana. Susana. Debo hablarte. ¿Pero qué me pasa, Dios mío? No puedo moverme. Sí, efectivamente. El ritmo cardíaco es muy variable. Parece que quisiera decirle algo. Ivonne, ¿me puedes oír? Ivonne, ¿me puedes oír? Me ha reconocido. Sí, ese esfuerzo puede afectarla. No está en condiciones de recibir impresiones fuertes. No te vayas. Por favor, no te vayas. Debes saberlo todo. Yo moriré. Lo siento dentro de mí. Pero tú debes saber que Andrés intentó matarte. Me obligó a hacerlo. Que soy tan culpable como él. Será mejor dejarla descansar. Qué ironía. Andrés del Valle ya salió del peligro. Sí. Tuvo más suerte que Ivonne. No te acerques a él, Susana. Te matará. Te va a destruir. Señorita, por favor, quiero hablar con la doctora Susana Trejos. Es una larga distancia desde Guatemala. Sí, 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 claro. En un momento le aviso, permitan. La doctora Susana Trejos tiene una llamada de larga distancia. La doctora Susana Trejos tiene una llamada de larga distancia. Ya avisé, permítame un segundo, por favor. Gracias. ¿Quién le llama, enfermera? El arqueólogo Andrés del Valle. Qué coincidencia, ¿no? Tiene el mismo nombre que el esposo de la doctora. Ay, gracias. ¿Por dónde? En este. Gracias. ¿Bueno? Mi amor, por fin te encuentro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¡Andrés! No pude. Es que se me presentaron asuntos profesionales que atender. ¿Asuntos profesionales? ¿Quieres decir que estás trabajando en el hospital? Así es. Con el doctor Gutiérrez, en el caso de Andrés del Valle. Ah, ahora entiendo. De modo que estás cuidando a ese hombre. Mi amor, no lo tomes a mal. Tú sabes que soy una profesional y dentro de mi especialidad está el problema de Andrés. Sí, lo sé. Muy bien.
Saldré para México cuanto antes. ¿Pero no era importante que te quedaras unos días? Hola, mi amor. ¿Estás ahí, mi amor? Sí, aquí estoy. Pero no me llames amor. Es una palabra que la usa todo el mundo. Ay, Susana, por favor, no lo tomes a mal. Andrés, no es el momento de dar explicaciones. Y discúlpame, pero tengo que regresar a trabajar. Te buscaré apenas llegue a México. Por favor, piensa en cuánto te amo, ¿sí? Perdone mi curiosidad, doctora. ¿El hombre que llamó es su novio? Sí, doctor. Es el hombre que amo. Y por lo visto también es el causante de su enojo. ¿Eres tú, hermanita? Ay, gracias a Dios. ¿Estás bien? Qué tita, hermana, ¿cómo te encuentras? Estoy bien. Pero he pasado momentos terribles. Sí, ya les contaré. Ay, sí, es que no entiendo ni una palabra del idioma. Afortunadamente encontré una joven que habla español. Sí, es la hija del administrador del hotel donde estoy. Lo importante, Kate, es que tú estés bien. La tía Rebeca quiere hablarte. Sí, un momento. Tía, es Kate, es ella. ¿Kate? Hija. Ay, nos has tenido muy angustiadas. ¿Cómo te encuentras? Ahora bien, tía. Pero perdí mi cartera y la libreta con la dirección de Jean-Pierre. Por favor, tía, busca en mi ropero. Ahí están las cartas que él me ha enviado. Ahí está su dirección. Hija. Él se encuentra aquí. Vino a buscarte. ¿Qué? ¿Fue a buscarme, dices? Ay, Dios mío, jamás lo imaginé. ¿Dónde está? Por favor, dímelo, tía. No, no podré esperar para hablarle hasta llegar a México. Queta, será mejor que regreses cuanto antes. Él está dispuesto a esperarte. ¿Tienes dinero? Sí, sí, algo. Y afortunadamente aún conservo mi pasaporte y mi pasaje. Por favor, búscalo. Y dile que lo amo. Él también te ama, hija. Ven pronto y que Dios te acompañe. ¿Por qué no le dijo la verdad, tía? ¿Qué no entiende que cuando ella se entere va a sufrir mucho? Es que no tiene caso que lo sepa ahora que está tan lejos y sola. Se lo diré cuando llegue. Susana, por favor, necesito que me escuches. Andrés, cuando te pongas bien hablaremos. No, quiero que sepas lo que sucedió entre Ivonne y yo. Mi amor... No me llames así. No soy ni tu amor, ni tu vida, ni nada. Lo dices por despecho, ¿verdad? Mira, tengo que explicarte. Ivonne fue la que me buscó, ella... Ay, ella se metió a mi casa. Yo estaba solo, desesperado. Pensé que te habías muerto. Andrés, no me des más explicaciones. No quiero volver a perderte, Susana. Ahora que sé que estás viva, yo también quiero vivir para ti. Es importante que hablemos de lo nuestro. Yo también tengo cosas que decirte. Pero tienen que ser después. Ahora solamente me he acercado a ti como profesional. Respeta mi posición. De lo contrario, voy a abandonar tu caso. Cálmate, por favor. Sí, mi amor.
como tú pidas. No debes alterarte, Andrés. Por favor. Por favor, lo único que te pido es que cambies esa actitud tan indiferente hacia mí. No lo soporto. Susana, ¿cómo está Ivonne? ¿La viste? Sí. Y lamento decirte que está muy mal. Será difícil que sobreviva. Parece que quiere decirme algo importante. Lo veo en sus ojos. ¿Cómo qué? No lo sé. No lo puedo adivinar. Pero hay mucha angustia en su mirada. ¿Hay posibilidad de que se recupere? No lo sé. Esa tonta de Ivonne quiere hablar. Solo hay una cosa que pueda decirle. Pero yo no lo voy a permitir. Te voy a extrañar, muchacho. Buen viaje. Yo le voy a escribir, maestro. Le agradezco muchísimo sus atenciones y disculpe esta salida tan precipitada. Yo en tu lugar haría lo mismo. No se debe estar muy lejos de la mujer que se ama. Otra vez, ¿quién será? No espero a nadie. ¿Nos vamos? Está bien, Sandra, vámonos. Suélteme, suélteme. Ah, Lord, pero... ¿Estás loco? Por favor, no. ¿O no te irás con él? ¡Sandra es mía! Y no voy a permitir que te la lleves. Cálmate. Antes te mato. ¡Suélteme, maestro! ¿Sabes qué? Ya me colmaste la paciencia. Estas son algunas escenas del capítulo de mañana. Ya quiero encontrarme con Susana. ¿Cómo estará? Pues debe estar muy contenta y muy satisfecha de estar atendiendo a su esposo, ¿no crees? Susana es una mujer adulta y tiene que conocer las razones por las que me estoy divorciando de ti. No te irás con él. ¡Sandra es mía! Y no voy a permitir que te la lleves. Cálmate. Antes te mato. ¡Suélteme, maestro! ¿Sabes qué? Ya me colmaste la paciencia.
Hace mucho tiempo que no quiero nada contigo. Estás enfermo. Y si antes te aceptaba como amigo, ahora no quiero volverte a ver nunca más. Te arrepentirás, Sandra. Que te arrastres como lo haces con André. El que no querrá verte, seré yo. Sí. Perdón, maestro. Discúlpeme, maestro. Vámonos, que podemos perder el avión. Pablo está mal. Totalmente desquiciado. ¿Ahora te convences que no tengo nada que ver con él? Ese es asunto.